a Enrique, abrimos un turno de preguntas. Si queréis dirigiros a cualquiera de ellos, podéis hacerlo. ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, voy a empezar yo haciendo una. Le voy a hacer una primera a Jorge. Como profesionales que estamos en la universidad en contacto con los alumnos, ¿cómo podemos formar redes entre profesores y alumnos? ¿Cómo podríamos aplicar en las clases todo esto de la tecnología, los Twitter? ¿Podemos alguna vez ellos desde casa colgar? Nosotros damos una teoría, una práctica, ellos podrían modificarnos nuestros temas. ¿Podemos aplicar alguna vez esa teoría en las clases? Sí, yo lo hago habitualmente. Yo creo que el truco mental es elegir bien cuando te da igual. Y si puedes más, pues mejor, ¿no? Si te puedes permitir tres cuartos de aprender una cosa nueva o de ponerte con un programa nuevo, a ver si cumple tus necesidades. No, puede ser que no te sirva lo que hay o que tengas que usar otra cosa. Siempre hay que tirar un poquito de la incomodidad, ¿no? Pero sí que se puede. Yo en mis clases siempre suelo hacer, por ejemplo, un cuaderno público, que es un wiki, y entonces insisto mucho en que hagan los apuntes juntándote. Los apuntes, ellos van poniendo tal. No quiero que nadie me entre los apuntes solo, después miro lo que ha aportado cada uno en ese wiki, por ejemplo. Si tengo que dar cualquier cosa en clase o tienen que hacer un programa, pues no se me ocurre ni por asomo obligarles a comprar un software privativo que encima tiene un costo. Es decir, me entregáis el trabajo en Microsoft Word. Microsoft Word 2012, la última versión. Porque yo aquí solo puedo abrir eso. Pues no. Por favor, entregadme el trabajo si es posible en formato de Open Office para que lo vayan conociendo. Bueno, si alguien entra en otra cosa, pues está. Pero que no es una obligación, que no es obligue. Esto, la enseñanza básica es súper importante. Aunque cuando estamos en la universidad y tal, pues bueno, ya es una cosa que. Bueno, pero en la enseñanza básica, a los niños, les llega el niño, a los padres, dice, oye, que tengo que hacer un trabajo y lo tengo que entrenar en Word. Pero es que no tengo Word en el ordenador. Porque lo usan para ver páginas web de Facebook y un poco más. Y el padre se encuentra ante la dicotomía de realizar un acto ilegal, que es piratear un software, que está muy de moda aquí en España, que recordemos que se hace aquí en España, en Italia y en pocos sitios más. O de decirle al hijo, mira, hazte el trabajo como puedas si te lo haces. Pues eso no puede ser, eso no se puede tratar en la GB. Tiene que haber la posibilidad de que ese chico pueda hacer ese trabajo pues con Linux, con OpenOffice, si el padre tiene o con una herramienta online de página web, o que sea, hay miles de opciones. ¿Te animamos? Sí, sí. Pero a mí me parece muy importante que, pues, que tenemos una responsabilidad docente, que seamos los primeros en motivar a... Yo veo un poco de handicap en la participación, en cómo motivar para que la gente participe. Obligándoles. Si eres el profesor, obligándoles. Yo me tomo. Evidentemente no puedo obligarlo a veces, pero cuando soy profesor intento obligar lo más posible. Siempre con cierta flexibilidad, pero obligar. Dices, vamos a hacer esto así. Y por ejemplo, hacer un trabajo, si lo tienen que hacer Open Office, aunque a lo mejor no es la herramienta que va a ser la valla para ellos en el futuro, por lo que sea, porque tienen alguna opción que no pueden usar, o lo que sea, pero que sepan lo que es, que trabajen, que la instalen y que la usen. Está para todos estos sitios, para todos los ordenadores, para todo. Hay una película que se titula Los sustitutos, donde los seres humanos viven a través de otros que les sustituyen en la vida real porque no se atreven a salir de sus casas. Y yo a veces me planteo si no mitificamos excesivamente la tecnología, porque la tecnología es como un libro de texto y no hacemos todo el día discursos sobre cómo motivamos a los chavales para trabajar con libro texto. El libro texto simplemente es una herramienta para trabajar en clase, pero la interacción humana es necesaria. Y cada vez a mí me da la impresión que más las universidades están implementando cursos virtuales,
formación virtual y al final nos vamos a quedar en casa formándonos y hay una parte de relación humana, incluso en derecho, que simplemente es estudiar unas leyes, pero hay parte de relación humana que no podemos prescindir. Por eso yo recuerdo mucho lo que decían en Buenos Aires, eso de en este bar aquí no hay wifi, que dicen allí no hay wifi, comuníquese entre ustedes, relaciones entre ustedes. Entonces, esa parte yo creo que es como otra herramienta cualquiera, como cuando la máquina de escribir o como el libre texto, es otra herramienta que tenemos ahí para trabajar, pero que tampoco puede ser ahora que se empieza a inventar en educación como el paradigma fundamental, la educación 2.0, como si darles un ordenador a los chicos y a las chicas, como si tener internet, como si tener la información ahí, fuera ya la solución a qué. La relación, el trabajo, el aprender a entender lo que ahí aparece, esas son herramientas que no se dan sin más. La relación, el construir, quiero decir que los mejores, no nos olvidemos, que ayer lo hablábamos, que los mejores ingenieros, los mejores técnicos, los más cualificados, los que sacaron las mejores notas y tenían las titulaciones más, con mayor excelencia, en la Alemania nazi, fueron los que construyeron Auschwitz. Los que implementaron la solución final de exterminio de 6 millones de personas y estaban técnicamente mejor preparados que nadie. El problema es qué hacemos con la parte humana. Sí. Una pregunta, hablando de consumo y de crecimiento, tenemos posibilidad de información increíble. Pero, ¿quién fue a ver lo que pasó en Bangladesh hace 2 o 3 meses, donde murieron miles y miles de mujeres trabajando para Carrefour, etcétera, etcétera, etcétera? Lo que quiero decir con eso es que hay que saber usar también los medios que tenemos, ir a buscarla y no borrarla. Porque hablando de crecimiento, hay que ver quién paga nuestro crecimiento. Lo mismo con los teléfonos móviles. La batalla. ¿De dónde se sale la materia para hacer la batalla? Muere cada mes decenas y decenas de trabajadores africanos en condiciones increíbles para nuestro confort. Es también un aspecto de crecimiento que no podemos, sabemos, pero que la juventud, porque aquí soy con los viejos, que la juventud no puede ignorar. Porque si la juventud ignora estos aspectos concretos, vamos, seguimos en el camino del abismo. Pero al contrario, con las redes sociales que existen, como New Service, desahucios, etcétera, 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 nos ayuda a entender, a participar, a cambiar eso. Todo, no podemos vivir utilizando Internet de una forma neutral. Eso no existe. Eso no existe. Si los estudiantes de hoy no van a buscar donde la confrontación intelectual, es decir, dónde vamos, qué buscamos, hacemos un uso de los medios de comunicación totalmente fuera de la realidad. Yo quiero hacer una pregunta a Enrique. Sabemos que vamos hacia el abismo. Estoy muy tranquilo, yo no lo estoy. Sabemos que esto se acaba. Enrique, ¿cuánto tiempo nos queda? Ramón Fernández Durán, hasta las 2, que se suicidó hace dos años. El último favor que nos hizo fue venir a un curso de verano aquí a la Universidad de León. Es quizá el mayor experto, era el mayor experto en ecología, redes sociales, y pertenecía a Ecologistas en Acción. Él ya analizaba que estamos en el pico del petróleo. El pico del petróleo significa que es el máximo consumo de unos recursos que ha costado miles de millones de años generarlos y que no son renovables.
y que entrar ahora en el precipicio de no tener, siempre se dice, bueno, surgirán alternativas, siempre se espera y se confía en que haya desarrollo posible y alternativa posible. El problema es que ahora mismo los recursos sustanciales ya no solo están desapareciendo, sino que se están privatizando. Las guerras del siglo XXI van a ser no por el coltán solo, sino por lo que denominan el oro azul, es decir, el agua, uno de los bienes y recursos más escasos, que se está privatizando e incluso, si algunos sois del Ayuntamiento San Andrés del Rabanero, sabréis que se ha reprivatizado. Y si algunos sabéis, sois de Ponferrada, sabréis que os ha costado el asunto 1 millón de euros, porque las formas de privatización en los pliegos de cláusulas de privatización que establecen las empresas que no son ONGs, que van a obtener beneficio, es la cláusula de lucro cesante. Y dice que el beneficio esperado por esa empresa, si no lo obtiene, lo van a pagar lo público. Y en Ponferrada, el año pasado, en 2009, el lucro cesante que esperaban obtener fue mucho menor lo que obtuvieron de lo que esperaba obtener, y 1 millón de euros que estáis pagando entre todos los de Ponferrada, todos los ponferradinos y ponferradinas, a la empresa Aguas de Barcelona. Ahora mismo, ¿cuánto nos queda? Estamos, si cogemos y hacemos las 12 horas de un reloj, diríamos que estamos en la hora undécima. Muy literario, muy literario. Sí, una pregunta, general, sobre el tema del crecimiento, ¿no? Y el hecho de que si los 6.500 millones de personas o 6.000 millones de personas que no viven a nuestro nivel, llamar del norte, digital, desarrollado, como quieras, ¿cómo convencerles a ellos de que vamos a hacer hacia abismo? ¿Cómo evitar ese cierto egoísmo o esa cierta envidia totalmente legítima de decir, si vosotros lo habéis tenido, si vosotros lo estáis disfrutando, ¿por qué yo no? Yo creo que es realmente lo más difícil de eso, es concebir cómo hacer pedagogía, porque nosotros podemos estar muy concienciados, tener muchas reflexiones y estudios que nos demuestren ello, pero cómo ir al campesino afgano o cómo ir al agricultor indonesio y decirle, no, verá, y le tienes que explicar todo esta gran pelota, es muy difícil. Un gobierno mundial tenemos que hacer, establecer unas leyes comunes. Ese era el séptimo punto. Claro, es realmente complejo. Porque a mí me parecería hipócrita que los países, entre comillas, desarrollados del norte, y también las élites privilegiadas del sur, que las hay, no tenemos ningún derecho a exigir a los países del sur que decrezcan. Dices, no, es que nosotros disfrutamos de un coche. No, no, no lo tengáis vosotros. Dirían, pero qué morro. Es lo que nos están diciendo a nivel ecológico. Es decir, nosotros ya hemos contaminado durante años y años, ahora vamos a no contaminar. Ahora que ya estamos nosotros arriba y que hemos subido y nos hemos enriquecido a costa nuestra, porque nosotros vivimos tal como vivimos, él ya puede tener su móvil con esas orejitas tan guapas ahí, que estaba ahí whatsappeando eso con las orejitas de ratón y tal, eso. ¿Por qué? Por el coltán que estamos esquimando. Y fijaros, armamos a unos y otros contendientes, pero las minas de coltán nunca sufren guerra. Los 500 años de espolio que llevamos a los países del sur es lo que nos permite renovar aceras aquí permanentemente y tener estos espacios limpios y que pase dos veces el camión de la basura por el centro. Ojo, no por la periferia, ¿eh? El León pasa por el centro. Es el modelo. Y ahora decimos, no, pero es que vamos a ser todos muy ecológico, mira, vosotros. O sea, que vosotros sabéis, nos habéis esquilmado y ahora nos decís que... Entonces, lo que tenemos que plantear de cara a los países del sur es que sigan su propio camino y que no imiten el modelo de desarrollo que hemos tenido tan depredador, que al menos se muestra claramente poco válido para proporcionar bienestar a la mayoría del planeta en armonía con la naturaleza. Tendrán que buscar su propio camino, pero exigirles enriquecimiento, tenemos que empezar por exigírnoslo a nosotros
¿Por qué? El planteamiento dicho en bruto, como lo dijo antes Jorge, ya no me da un apuro decirlo. El que desaparezca el planeta norteamericano equivale al consumo de 85 africanos. Por ecología, deberíamos priorizar frente a 1,85. Fijaos lo que estoy diciendo. Un europeo gasta como 35. Chicos y chicas de nuestra edad, africanos. Tendríamos, si fuéramos un virus, como así hay muchas películas que ya hablan de nuestra especie como un virus del planeta, empezar exterminando los virus más peligrosos. Es decir, Europa del Norte, Norteamérica, Japón. Estos modelos que estamos depredando esta naturaleza y que somos incapaces de convivir ecológicamente. O sea que tenemos entonces una contradicción muy jodida, que es, les pedimos que usen un sistema alternativo, pero la carrera económica mundial es única y las reglas del juego son una para todos, ¿no? Entonces ellos no pueden fundar un sistema alternativo porque eso supone que van a caer a los pies de los caballos, mientras nosotros no cambiamos nuestro sistema. Bueno, mirémonos un poco a nosotros mismos. Lo que se está planteando es que Europa ahora mismo está viviendo Alemania, Francia, Inglaterra, a costa de los países del sur, de Grecia, de Portugal, de España, etc. Y nos dice, no, Europa, no, no. Lo que se está planteando ahora mismo, desde los movimientos sociales, es generemos una Europa del Sur, como se ha generado en Latinoamérica, una Sur, una Europa del Sur en torno al Mediterráneo, frente a ese modelo. Salgámonos de ese modelo del euro, salgámonos de ese modelo de Unión Europea del Norte y de la austeridad para unos y la bomba y dance para otros del Norte, y generemos alternativas regionales. Puede ser. Pero ojalá llegáramos a un gobierno mundial, pero ya sabemos aquí que los gobiernos mundiales siempre son los de la patriota. Sí, a yo no sé si diría del norte, de la Europa del norte, o la una Europa en la que el elemento más soberano solamente es sumiso a las finanzas. Ángela Merkel. Las finanzas carecen del norte y del sur, en cierto modo. Bueno, aunque estén más. Acaben en el dinero más en un lado, pero en realidad. Hay muchos otros millones de alemanes que viven en pobreza. De millones. En términos bíblicos se diría aquello que siempre se sacrificaba al Moloch, al dios bíblico, sacrificios humanos para calmarle, para que no fuera terrible con el resto, y siempre son los mercados, que tienen nombre y apellidos. Los genocidios ahora se perpetran cómodamente desde los sillones de los despachos de Wall Street, del IBEX 35. No tenéis más que coger la relación del IBEX 35, de los que cotizan en bolsa, que nos sacan en las noticias todos los días sobre trillitos que aparecen así, o ir a Santo Domingo, donde está Caja España, y ver todos los que aparecen ahí, y ahí veis nombre y apellido de quiénes son los mercados y quiénes nos están masacrando. Esos son los genocidios reales, actualmente. Esa es la realidad. Quienes están recogiendo la basura a la puerta de Alimerca, como decía antes Jorge, en el Alimerca de Ordoño, la parte de atrás, son mujeres, no los hombres, por supuesto, rumanas, a las que se les prohíbe porque sus hijos están pasando hambre. Y eso hay responsables directos, y nos tenemos que preguntar qué necesidad tiene. ¿Cómo se llama el de Zara? Amancio Ortega. Y que le pregunten a las mujeres de Galicia cómo empezó haciendo la fortuna a Amancio Ortega. Que le pregunten qué necesidad tiene de 45 mil millones, mientras una mujer que tiene los mismos derechos que él está recogiendo de la basura que tira Alimerca, la comida para sus hijos y sus hijas. Y ahora se lo prohíben. Porque se queda muy mal. Es que Alimerca ya presionó
al Ayuntamiento de León, y ahí está la responsabilidad de los políticos, que parecen estar más al servicio de el Bezar y demás, que hacen ordenanzas para prohibir a esa mujer que recoja porque queda mal y que imagen de él para el turismo. Sí, bueno, yo oficialmente parece que tenía que estar en la mesa y tal, pero por lo menos me voy a permitir hacer algo más que una pregunta, ¿no? Sin hacer algún tipo de reflexión. La primera es que, sobre todo el agua, efectivamente es un grave problema, ¿no? En Oporto, o sea, que está relativamente cerca, ¿no? Territorialmente cerca, ¿no? Hay que atravesarse el mundo. Va a haber el año que viene, 2014, una conferencia mundial del agua. Entonces, digo porque al menos León coge cerca y a veces el camino de Santiago, si se hace una pequeña derivación y se hace camino a Oporto, puede ser útil. Para esto, porque yo creo que vale la pena hacer excursiones, ¿no? O sea, saber un poco cómo está la cuestión y ya que afecta, pues eso vale la pena saberlo. Y está ahí. Yo quería decir dos cosas, ¿no? Con lo que habéis dicho. Una, un cierto origen del software libre, ¿no? Software abierto, mejor, creo que la palabra abierto está mejor, ¿no? Software abierto, pues, que con cierta distancia, pero se puede parecer a una situación actual, me explico. El software, lamentablemente, digamos, movimientos europeos fueron recaptados, están en América, es un planteamiento norteamericano, por decirlo de alguna manera. Y que cierto tipo de gente, ¿no?, que empezó a trabajar en eso, especialmente Internet. O sea, Internet, digamos, es el símbolo, tú lo sabes mejor, ¿no?, de cómo es esto, digamos, un poco que pueda haber una comunicación con un origen curioso, medio militar, ¿no?, pero por personas que no creían, digamos, que lo que tenían que hacer era reforzar esa comunicación militar. Aunque dentro de la contradicción estaba que había que reforzar la multipolaridad de ese software precisamente para evitar destrucciones atómicas. O sea, que una bomba atómica se cargara en el lugar central, ¿no?, y que, por lo tanto, fuera comunicaciones y asunto de defensa. Frente a la vulnerabilidad que podía haber frente a ataques atómicos del gran enemigo, que seguramente eran los rusos y tal, bueno, pues todo lo que había que hacer era un sistema disperso, ¿no?, de comunicación. Y esto lo hizo gente que, como estaba viviendo la guerra de Vietnam, ¿no?, y fue la guerra generadora de muchos de estos movimientos, de los vemos en las películas, ¿no?, hasta, bueno, con actores un poco curiosos, como siempre en la película americana siempre hay el héroe, pero ahí hay centenares de miles de héroes que desde las universidades, eso, oye, que nos lleva a la guerra sin querer. Bueno, pues ese tipo de espíritu. Hablo de un poco la gente de libre pensamiento, libertaria, que construyeron los primeros pasos de software abierto y que yo creo que, bueno, que valía la pena rememorar porque de las grandes catástrofes, de los momentos de las grandes catástrofes, ¿no?, pueden venir, digamos, buenas situaciones. Quiero decir, porque lo he planteado en la guía anterior, ¿no?, que hay que pensar, ¿no?, que el adversario, aquí algunos tenemos en ellos, el adversario, digamos, de funcionamiento, adversario político, adversario, digamos, que dirige el mundo ahora, o la multitud de adversarios, ¿no?, este agente, con ese sistema capitalista de que se está hablando, ¿no?, ahí hay sus contradicciones, sus debilidades, y probablemente haya que aprovecharlas. Y cuando surgen más, es precisamente en los momentos de crisis del sistema. Estamos en un momento de crisis del sistema y habrá que, lo que plantea yo creo, por una parte, lo que planteáis los dos, ¿no?, habrá que contar con eso, ¿no? Y contar con eso, digo porque yo tengo un discurso que me quedé muy solo en Oporto hace unos meses, ¿no? Allí ha habido, pues, una escuela de verano como esta, pero del Partido de Izquierda Europea. ¿Qué pasa con que a lo mejor la gente, pues, se encuentra sin trabajo, especialmente la gente joven, especialmente las mujeres, ¿no? Y a mí se me ocurrió, pues, una compañera
la alemana, digamos, que fue por la misma vía, además gente no iba por esa vía, curiosamente, ¿no? Pues hombre, estamos ante la ocasión de que nos fuerza a hacer una cosa que tenemos la posibilidad, y la fuerza que es, hay menos trabajo, lo cual significa que entonces, dentro de ese reparto, ¿no? Y aspirando a que no vamos a volver a una situación como la anterior, ¿eh? Entonces la gente va a tener que resignarse a lo que le van a forzar. Pues la unidad de maná está demostrado que con 20 horas a la semana, ¿no? Hay perfectamente posible para poder sobrevivir esa humanidad. O sea, no únicamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el resto no es para irse de copas y tal, sino porque, entre otras cosas, si queremos, digamos, que haya autogobiernos, la gente tendrá que invertir un esfuerzo y un tiempo en saber aprender a gobernarse, que dentro de esas 20 horas pues está la familia, las relaciones sociales y las cuestiones de hacer política y ser lo que no. Todo el mundo tendrá que aprender a hacer política, si queremos que no la hagan por nosotros. Entonces, todo eso requiere tiempo y tal, y una de las, nos están dando una posible ocasión. Yo no digo que haya que mirar todo bajo el lado maravilloso optimista de Pangloss y tal, pero que hay que poder saber aprovechar las cuestiones. En efecto, aquí hace un año, en esta escuela de verano, cuando se habló de redes sociales, las tecnológicas y redes sociales, sociales en el otro sentido, sí se habló, digamos, un poco de algo que has vuelto a sacar, ¿no? Se ha convertido, entonces no lo era, que el problema de la seguridad es un problema sensato que hay que abordar, ¿no? Y más problemas. Yo termino. Desde nosotros mismos las cosas pues hay que decirlas, y creo que con la suficiente conciencia por una parte, ¿no?, y honestidad por otra, ¿no? Bueno, el movimiento informático tiene que perder buena parte de su arrogancia y alguna pedantería con todos los anglicismos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, hay que hacer lo que acabamos de ver, labor pedagógica. Si lo que estamos somos, y es cierto, ¿no?, que somos unos analfabetos en buena parte en eso, bueno, pues entonces hay que poner por todas las partes los que saben, sabemos y tal, ponerlo a la altura de los demás. ¿Por qué? Porque además la gente, digamos, que está aquí, lo que va a tener que aprender es hacer acciones pedagógicas, pero no con grandes números, ¿no? Todos los de esta sala, que se supone que son mayoría gente joven, ¿no?, tendrán que enseñar a los padres y a los abuelos esa tecnología, que no la saben, ¿no? Y si aquí no se sabe, ya no digamos las generaciones que ni siquiera tuitean ahí de tal. Pues ese tipo de cuestión habrá que plantearse. O sea, aquí la transformación de la sociedad empieza por la de la familia, no por separarse, no porque nosotros somos los listillos que conocemos esto y los otros qué ignorantes son y claro, están ya muertos y tal. La transformación de la sociedad es de todo el conjunto de la sociedad. Y cada uno tendrá que buscar, digamos, el camino, y yo qué hago, ¿no? O sea, no las grandes cuestiones, no las grandes movimientos, sino es yo qué hago. Esa labor pedagógica empieza muy por abajo, las cosas van a durar, esperemos llegar a tiempo. O sea, entonces he hecho la pregunta de cuánto nos falta. Ya veremos, y a lo mejor es tan importante, ¿no? Lo que sí está claro es que yo creo que primero hay que, para poder hablar con alguien, hay que vivir las cosas. O sea, no es un problema de preguntas. Entonces, digamos, el movimiento, digamos, de la gente que no tiene casa, que aquí se ha dicho, ¿no?, pues tiene que ser por gente que no tiene casa, fundamentalmente. El otro no es creíble. O sea, aquí ha habido ya muchos discursos. Aquí el político de turno se baja a la cola de los parados, ¿no? Oye, que es que tú no estás parado, gilipollas. O sea, que tú no puedes decir eso, ¿eh? Pues eso se sale de la campaña y se acabó el asunto. Pues todo eso es así, ¿no? Si nosotros queremos decir algo, digamos, un poco sobre los trabajadores, ¿no?, pues habrá que haber vivido el mundo del trabajo, ¿no? Y no se puede hacer desde fuera. Y si se quiere hablar de sanidad, habrá que estar también en la sanidad y estar en haber pasado por los problemas un poco, porque ya digo, hay que ser creíble, hay que tener los problemas, ¿no? No hay que buscar esa dualidad que no está tan lejana, no es con el tercer mundo, que eso también es, ¿no? Es que nuestro tercer mundo está en que no salimos de nuestro circulito. Entonces, nuestro circulito, pues hay que aprender a esto y tenemos la gran ocasión. O sea, es una putada, pero la crisis que va a matar a muchos, ¿no? A otros
hace que discursos que ni se entendían hace unos años, ¿no?, en este momento, son perfectamente posibles que se puedan ver. Entonces, no convirtamos esto en un cilicio colectivo, que no lo es, porque también hay quien va a pretenderlo convertir. Estas cuestiones no son tan, no sé, ese integrismo estético que decías, claro que está encima de la mesa. Y se va a disputar, digamos, las cuestiones como yo, y termino, como yo soy un tío, era muy joven, ¿no? Yudoka, estas cosas, ¿no? Pues había un principio, ¿no?, que es utiliza la fuerza del otro, digamos, un poco, para poderle vencer, ¿eh? Y aquí ya ha habido cuestiones, ¿no?, en que David liquidó a Goliat, y la primera fue la guerra de Tindal, o sea, que todavía no se han repuesto, y mira que murió gente, y mira que ahí se utilizaron armas químicas, como sabemos ahora que están dando era, y lograron liquidar eso, y no tenían redes sociales, o sea, no tenían tal, y lograron hacer una serie de cosas, bueno, pues que están a nuestra mano. Entonces, todo eso es posible. Aprovechemos la crisis, ¿no?, porque como sabemos que no va a ser la cosa de otra manera, de la manera lo más cercana, digamos, a los problemas, y encontramos una vía atrás, y tenemos la oportunidad, y forma parte, digamos, de la catástrofe, ¿no? Y también, o sea, no pasemos de no a Carrefour y las grandes prédicas, ¿no?, al huerto ecológico, de que si no tenemos cada uno el huerto ecológico y no tenemos nuestro tomate, eso no funciona. Porque la mayor parte de la gente no está ahí y hay que convencer a mucha gente, y para convencer hay que participar con ellos.